Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión. Bueno, nos encontramos aquí en la carretera central, exactamente a la altura del kilómetro 63 más 600 en el sector de Malpaso, ruta La Oroya-Jauja. Bueno, hace minutos se ha registrado un trágico accidente de tránsito protagonizado por este automóvil de color negro, de marca Toyota, de placa CAX156. Este automóvil, tal y como pueden apreciar en la parte delantera, tiene daños materiales de consideración. Prácticamente la parte superior y la parte delantera está totalmente destrozada. Hay una persona fallecida, en este caso es el copiloto, una mujer ya plenamente identificada como Sonia Doris Pomalaza Orizano, de 48 años de edad. De acuerdo a la información que nos hemos podido indagar, este automóvil, que se desplazaba en la ruta de Lima con destino a Huancayo, ha sufrido un despiste en este tramo de la carretera central. Exactamente aquí en este punto donde vamos a acercarnos, vamos a aproximarnos, este automóvil se ha despistado y ha impactado contra el cerro. El impacto ha sido tan violento. Estamos acá justamente en el punto donde vemos también autopartes y restos del vehículo. Es aquí donde exactamente este vehículo, en una pequeña curva, no es tan peligrosa esta zona, pero sí sabemos de que los vehículos imprimen una excesiva velocidad. Justamente en este sector donde pueden apreciar los restos de las autopartes, es aquí donde se ha registrado este fatídico accidente de tránsito. El despiste y el choque, el automóvil se ha estrellado contra el cerro y más o menos vamos a calcular la distancia, ya que por la excesiva velocidad del vehículo ha avanzado aproximadamente unos 30, 40 metros más aproximadamente. Al parecer el auto ha impactado también con esta piedra sobresalida, causando daños muy delicados, daños graves. Sobre todo hacia el lado del copiloto del vehículo, causando la muerte de una madre de familia quien viajaba acompañada de algunos familiares. La víctima es Sonia Doris Pomalaza Orizano, de 48 años de edad. Tal y como pueden apreciar, bueno, se encuentran ya el personal de Viandes, conjuntamente con la policía de carreteras Acolla. Ellos han llegado justamente para poder prestar auxilio a los ocupantes del vehículo. Nos refieren de que los demás ocupantes que están por ahí, podemos apreciar de que es el personal de salud de Viandes quien está prestando el auxilio.
ellos han podido resultar ilesos, ¿no? Lamentablemente es la madre de familia quien iba en el lado del copiloto, quien lamentablemente ha sufrido daños, lesiones muy graves con consecuencia de muerte. Ya cuando el personal de carreteras llegó al lugar, ha intentado prestarle los primeros auxilios, pero lamentablemente ya no se podía hacer absolutamente nada. El cuerpo de la madre de familia se encuentra aquí en el interior del vehículo todavía. Van a esperar la presencia del Ministerio Público para poder realizar las diligencias de acuerdo a ley. Bueno, nuestras más sentidas condolencias a los familiares. Bueno, son ahí algunos jovencitos, familiares cercanos a la víctima. Al parecer iban de viaje, posiblemente aprovechando este feriado largo, ¿no? Del jueves 29 de junio, programado, establecido por el gobierno. Aparentemente la información que nos habían dado a conocer, se trataría de un viaje familiar con una noticia realmente dolorosa para esta familia, la muerte de esta mujer ya plenamente identificada como Sonia Doris Pomalaza Orizano, de 48 años de edad. Este vehículo se desplazaba en la ruta de Lima con destino a la ciudad de Huancayo, y es aquí en el kilómetro 63 más 600, en el sector de Malpaso, muy cerca ya al puente. Es aquí donde se ha registrado este trágico accidente de tránsito que ha cobrado la vida de una persona fallecida. Los demás ocupantes, son cuatro personas más que iban a bordo del vehículo, todos ellos han resultado ilesos. Se encuentra aquí, como pueden apreciar, el personal policial de carretera Sacoya, quienes han prestado auxilio a los ocupantes. También llegó el personal de Deviandes a través del personal de salud. En estos momentos se están tratando de brindar apoyo emocional, sobre todo a los ocupantes del vehículo, quienes definitivamente están bastante angustiados por el fallecimiento de un ser querido. Este accidente de tránsito aparentemente no ha registrado mayores daños en el vehículo, daños materiales, pero sí ha provocado la muerte de una persona. La persona que iba al lado derecho del piloto, es decir, la copiloto, es la víctima mortal. Vamos a tratar de averiguar un poco más acerca de las razones de este viaje que han emprendido. Ellos han salido, al parecer, muy temprano el día de hoy desde Lima, con destino a la ciudad de Huancayo, sin imaginar, sin presagiar de que en el trayecto sufrirían este fatal accidente de tránsito. La placa del vehículo es el CAX 156, es un auto Toyota. Se trataría de un vehículo particular, un vehículo familiar, y según la información preliminar que tenemos, la familia había aprovechado justamente el feriado programado para el día de mañana para poder visitar a algunos parientes, algunos familiares en Huancayo, sufriendo este accidente. Ahora, las causas de este accidente de tránsito aún desconocemos, ya que estamos en una pista donde la curva no es tan pronunciada. Vemos de que los vehículos naturalmente suelen desplazarse en este tramo a excesiva velocidad, sí, pero aún queda por investigar qué es lo que habría provocado que el conductor pierda el control del volante y termine estrellándose contra el cerro. El vehículo definitivamente iba a excesiva velocidad, porque son aproximadamente entre 30 a 40 metros más que ha logrado avanzar el vehículo a pesar del choque. Entonces, definitivamente aquí no se descarta, pues, la excesiva velocidad, y posiblemente también el sueño habría dominado, habría vencido al conductor, quien ha resultado, pues, ileso.
Están aquí algunos familiares, ellos van a permanecer aquí todavía hasta que pueda llegar la fiscal de turno y realizar las diligencias de acuerdo a ley. Estamos aquí en el sector de Malpaso, carretera La Oroya-Jauja, ese es el tramo, exactamente en el sector de Malpaso donde se ha registrado este lamentable accidente de tránsito con el saldo de una persona fallecida y 4 personas que han resultado ilesas. Vamos a regresar en breve, amigos. Vamos a esperar la presencia de la fiscal de turno. Aquí se encuentran y van a permanecer también los policías de carretera Sacoya para poder participar y llevar a cabo las diligencias. Vemos de que también hay un personal de Viandes que está tratando de brindar apoyo con respecto a la seguridad. Disminuir la velocidad de algunos vehículos que se están desplazando por esta ruta. Está la ambulancia de Viandes, donde ahí se encuentran pues los familiares de la víctima. Y amigos, nosotros vamos a regresar en breve para ampliar y actualizar esta información. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Permiso.